Ingredientes para el relleno: 125 gramos de almendra molida, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de mantequilla, una cucharada sopera de ron, un huevo y 300 mililitros de agua. Y luego necesitaremos también dos láminas de hojaldre, un huevo que lo usaremos para pintar, un poco de azúcar para decorar, igual que dos cucharadas soperas de almendras crocantes para también la decoración. Si os gustan más las fileteadas, eso ya a vuestro gusto. Hemos puesto el agua con el azúcar en un cazo a fuego fuerte y lo vamos a dejar que hierva. Ponemos el huevo en un cuenco y lo batimos bien. A continuación agregamos la almendra molida y mezclamos. Un cuarto de hora más o menos. Se nos empieza a poner un poquito más denso el almíbar. Apagamos el fuego. Os recomiendo que esté más espeso el almíbar. Le añadimos el ron. Y la mantequilla que estará a punto pomada. Y ahora le vamos a ir añadiendo la almendra e iremos removiendo para que se integre bien al almíbar. Y ahora lo dejamos a fuego lento, unos 5 minutitos, para que vaya espesando un poquito más. Pasados los 5 minutos, la vamos a dejar, las quitaremos del fuego y la vamos a dejar enfriar. Batimos el huevo que tenemos para pintar el hojaldre. Y así ya lo tenemos preparado. Tenemos una masa, una de las dos masas extendidas. Y ahora vamos a ponerle el relleno. Yo os recomiendo que dejéis que se haga el almíbar un poco más espeso que lo he dejado yo, porque a mí me ha quedado un poco líquido y debería de haberme quedado un poquito, a lo mejor, más espeso. El horno se está precalentando a 200 grados. Mirad, ahora voy a pintar aquí los bordes para que cuando le ponga la masa encima se pegue la lámina de hojaldre. Este hojaldre de Lidl a mí me gusta muchísimo, me resulta muy cómodo de trabajar. Lo pinto con el huevo batido. Ya iremos espolvoreando un poquito de azúcar. Con ayuda de un cortapastas vamos haciendo los cuadraditos. Hornearemos a 200 grados unos 15 minutos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buen apetito!